siglo de los descubrimientos. Misterios del Universo, primera parte. En los tiempos de mi abuelo, a principios de siglo, el cielo nocturno era el mejor espectáculo. Se observaba una semana tras otra, hasta los domingos, si el tiempo era claro. Gran parte de su atractivo se debe a su misterio infinito. Nadie sabe de dónde provienen las estrellas ni por qué brillan. Pocos creen que lograremos comprender el universo, la naturaleza de la materia que lo compone. Pero a los pocos años, estalla una gran conmoción. Se revoluciona la astronomía y la física, destruyendo las antiguas ideas sobre la naturaleza del universo, el espacio, el tiempo y la misma realidad. Lo único que continúa igual es la grandiosidad del espectáculo. Desde el momento en que se inventa el telescopio, se abre la ventana hacia el universo. En los siglos XVIII y XIX, los telescopios son cada vez más grandes y complicados y van revelando una cantidad de estrellas cada vez mayor. A finales del siglo XIX, los telescopios son tan grandes y descubren tantas estrellas que los astrónomos trabajan sin tregua únicamente para clasificarlas. No vale la pena construir instrumentos más grandes si lo único que hacen es descubrir más estrellas que también deben clasificarse. Pero George Ellery Hale no está de acuerdo. Tiene el pleno convencimiento de que un telescopio lo suficientemente grande cambiará la astronomía de manera imprevista y está decidido a que eso suceda. Su convencimiento lo lleva hasta el monte Wilson en el sur de California, donde el aire casi siempre está libre de turbulencias y nubes. Es el lugar perfecto para construir un observatorio. Con el financiamiento del magnate del acero y filántropo Andrew Carnegie, Hale parte en 1908 hacia el monte Wilson para construir el telescopio más grande del mundo. El instrumento que él imagina tiene casi el doble del tamaño de los que se utilizaban en la época y recibirá y enfocará la luz mediante un espejo de 250 centímetros de diámetro. El entusiasmo de Hale es contagioso y convincente, aunque no revela la magnitud del proyecto que se avecina. Nadie funde ni tiene moldes para un cristal de ese tamaño. Nadie fabrica las vigas y soportes que utilizará esa enorme estructura que pesan cientos, miles de toneladas. Y existe la dificultad adicional de que estará en la cima de una montaña. Hay que construir carreteras, viviendas para los astrónomos y fábricas de maquinaria en el mismo lugar. El proyecto parece infinito. Es como construir el reino de la tecnología, algo que jamás se había emprendido a esa escala. El proyecto parece enfrentar dificultades desde el principio. El espejo debía ser la mayor pieza de cristal jamás fabricada. Un francés, fabricante de vidrio, vertió en un enorme molde tanto cristal verde como para elaborar 10.000 botellas de champaña. Y luego cubrió la pieza de estiércol para que enfriara poco a poco. Desafortunadamente, el vidrio presenta una grieta. Lo intenta dos veces más y en ambas el disco gigantesco se agrieta al enfriarse. Hale no tiene dinero para intentarlo de nuevo, por lo que le pide a sus técnicos en óptica que esmerilen el primer espejo, esperando que las fallas puedan corregirse. Se requieren 4 años de esmerilar y pulir para terminar el espejo, y más tiempo aún para construir el resto del telescopio y la cúpula. Se suben cientos de toneladas de acero y de concreto por la ladera de la montaña, al discreto ritmo de 16 kilómetros por hora. Y aún, a pesar de la lentitud, suceden accidentes.
partes de acero del telescopio se construyen en un astillero de la costa este. Algunas de ellas son tan grandes que deben transportarse en barco hasta California. Al estallar la Primera Guerra Mundial, los submarinos alemanes constituyen una amenaza constante. Hale suele sufrir de crisis depresivas y le preocupa que el proyecto perjudique su salud. Posteriormente admitió que lo había visitado un compañero, a quien describió como un duendecillo verde que acudía a su cama y se sentaba en su hombro, quizás para aconsejarle cómo seguir adelante o recaudar fondos, a quién dirigirse, es difícil saberlo. El duende quizás le ayudó a superar un poco la tensión. No se sabe cómo Hale logró seguir adelante, pero el 2 de noviembre de 1917 se terminó de construir el telescopio de 250 centímetros. Son 1000 toneladas de hierro y acero que funcionan con la precisión de un reloj fino. Su espejo de 4.500 kilogramos puede detectar una vela a casi 8.000 kilómetros de distancia. Hale ha construido una de las maravillas del siglo XX. Durante décadas será el mejor telescopio del mundo y probará sin lugar a dudas la valía de los grandes telescopios. El sueño de los astrónomos de todo el mundo es poder pasar la noche aquí. Si se abría la cúpula, era como si descorrieras una cortina. Estabas a solas en la montaña con el telescopio. Solo tú y el universo, a solas con Dios prácticamente. Se sentaba en la plataforma del telescopio, guiándolo, haciéndole pequeños ajustes a ese magnífico instrumento con una pequeña palanca manual. Con los ojos fijos en los hilos iluminados del retículo y trabajaba ahí durante 8, 10 o 12 horas. Frecuentemente hacía mucho frío y en invierno usaban abrigos gruesos de piel de oso o de lana. Prácticamente se congelaban las lágrimas al salir del ojo. La gente pedía café caliente, pero Hale no lo permitía pues creía que era perjudicial para el organismo. Y el café no era lo único que Hale prohibía en la cima de su montaña. En los años 20 no me habrían permitido trabajar aquí. Ni siquiera me habrían recibido como esposa o amiga de alguno de los científicos. Cuando Hale estuvo en Yerkes, descubrió que las esposas de los astrónomos los distraían de sus estudios monásticos, de modo que prohibió sus visitas a la cima de la montaña. Resulta irónico que el primer gran descubrimiento del telescopio de 250 centímetros no se habría realizado sin el aporte de una mujer. Las mujeres de la época solo podían aspirar a trabajar en el observatorio de la Universidad de Harvard, donde se realizaban grandes proyectos de recolección de datos y empleaban a las mujeres para ayudar a analizar los datos y realizar tareas demasiado serviles para los hombres. Henrietta Leavitt es una de las pocas mujeres que estudian decenas de miles de placas fotográficas tomadas por los hombres de los observatorios lejanos. Su tarea consiste en examinar las placas tomadas en momentos distintos y buscar las estrellas cuyo brillo varía. Ella nota que existe un patrón en unas estrellas llamadas cefeidas y se da cuenta que el tiempo que tardan en alcanzar su brillo máximo puede utilizarse para determinar a qué distancia se encuentran. Es un descubrimiento precursor. Antes de Leavitt, los astrónomos solo podían calcular a qué distancia se hallaban las estrellas más cercanas. Henrietta Leavitt inventó uno de los primeros patrones de medición del universo, que aún actualmente es fundamental. Se trata de la medida para determinar todas las distancias. Sin eso, no tendríamos ninguna pista. Los astrónomos que trabajan con George Hale en el Monte Wilson utilizan la regla de medir al cielo inventada por Leavitt.
pero esta tendrá un gran significado para uno de ellos, Edwin Hubble. Hubble había sido un gran atleta en la universidad, por lo que obtuvo una beca deportiva para estudiar Derecho en la Universidad de Oxford, Inglaterra. Sin embargo, al regresar a su patria, no quiso dedicarse a la abogacía y realizó estudios de posgrado para satisfacer la fascinación por las estrellas que sentía desde la infancia. Hubble quería descubrir los secretos de las nebulosas, esas manchas borrosas de luz tenue que asombraban a los astrónomos desde hacía 1000 años. Y aún con el magnífico telescopio gigante de Hale, su constitución siguió siendo un secreto durante 4 largos años. Finalmente, en octubre de 1923, mientras Hubble fotografiaba uno de los brazos en espiral de la nebulosa de Andrómeda, descubre algo. Tomó una placa fotográfica de 40 minutos de exposición y la reveló al día siguiente y creyó observar lo que se conocía como una nova, que era otro tópico importante. Las novas eran estrellas que brillaban inesperadamente, de modo que se avivó su curiosidad y decidió que la noche siguiente, que era más clara, tomaría una placa fotográfica mejor. En dicha placa creyó observar 3 novas, pero lo esperaba una sorpresa aún mayor. Cuando llegó al telescopio al día siguiente y comparó sus placas con las que había tomado anteriormente, descubrió que una de las 3 novas no era tal, sino una estrella céfide. Y quizás gritó, ¡Eureka! Escribió en letras mayúsculas en la foto VAR con un signo de exclamación, es decir, estrella variable. Hubble se da cuenta de inmediato, gracias al descubrimiento de Henrietta Leavitt sobre las cefeidas, que esa estrella y el sistema del cual forma parte debe estar sumamente lejos y que el universo debe ser mucho más grande de lo que nadie osaba imaginar. Debió ser un gran momento para él. Descubrió que la distancia hasta la M31, la galaxia de Andrómeda, una de nuestras vecinas más cercanas, es de unos 2 millones de años luz. Se decía que el tamaño de nuestra galaxia era de unos 10.000, 20.000, 30.000, quizás hasta unos 100.000 años luz. Pero aquello significaba que la M31 y todas las otras galaxias no formaban parte de nuestro sistema. Constituían otros grandes sistemas comparables a la Vía Láctea. En realidad existen miles de millones de galaxias, cada una de las cuales tiene miles de millones de estrellas. Hubble descubrió el tamaño asombroso del universo y los millones de estrellas y sistemas planetarios que contiene, cambiando así para siempre nuestra imagen del cosmos. Con solo ese descubrimiento, Hubble se habría convertido en uno de los mayores astrónomos de nuestro siglo. Pero siguió estudiando las galaxias lejanas y realizó un descubrimiento aún mayor. Estuvo 5 años recolectando datos sobre el movimiento de las galaxias, registrando hacia dónde se dirigían y a qué velocidad. Cuando se aleja una galaxia, su luz se estira, es decir, que aumenta el intervalo entre los picos de sus ondas, y la luz se ve más rojiza. Cuanto más rápido se mueve, más roja se ve la luz. Cuando se acerca una galaxia, su luz se comprime y luce más azulada. Tras muchos años de estudio, Hubble se sentó a analizar esa gran cantidad de información y trazó un plano con las nebulosas, sus movimientos comparados a su distancia, y descubrió algo asombroso, una línea recta. Descubrió que la distancia de una galaxia es proporcional a su velocidad, de modo que si se aleja el doble, su velocidad es 2 veces mayor. Si está 3 veces más lejos, su velocidad es el triple. Vivimos en un mundo, me refiero a un universo, en el cual todo se aleja vertiginosamente, y sucede de un modo llamado la ley de Hubble, en el cual la velocidad es proporcional a la distancia. Un universo en expansión. ¿Cómo es posible, si el pensamiento humano durante toda su historia supuso que el universo es algo fijo, cómo puede cambiar? El universo lo es todo.
¿Cómo puede tener un proceso evolutivo? Pues si el universo se expande, significa que tuvo un principio y que puede tener un fin. Antes del descubrimiento de Hubble, el mismísimo físico Albert Einstein suponía que el universo era fijo y eterno. Sus ecuaciones originales de la teoría de la relatividad predecían un cosmos cambiante, pero Einstein no podía creer en su propia teoría, así que le añadió la llamada constante cosmológica para lograr que el universo se quedara quieto. Años después, en 1931, viajó al Monte Wilson para conocer a Hubble. Allá le confesó que su constante cosmológica era el mayor error de su carrera científica. Claro que para esa época, Einstein podía permitirse admitir un par de errores. Ya lo reconocían como uno de los mayores científicos de la historia, pues había redefinido la gravedad, el espacio y hasta el tiempo. A los 22 años, a principios de siglo, Albert Einstein reside en Zúrich, donde se enfrenta a un futuro incierto. Sueña con ser profesor de física, pero no encuentra trabajo. Se ha enemistado con la mayoría de sus profesores de la universidad, que no le dan las recomendaciones que necesita. A principios de 1902, se muda a Berna. Está cansado de sobrevivir a duras penas dando clases particulares, y un amigo de su padre le promete que le ayudará a conseguir trabajo en la oficina de patentes de Suiza, donde le dan el cargo de empleado técnico de tercera clase, revisando solicitudes de patentes para inventos nuevos. Era el trabajo adecuado para Einstein. Esas patentes que revisó forjaron su estilo científico. Se sentaba a diario con pilas de documentos y tenía que despojarlos de todas las complicaciones. Tomaba una patente como esta y consideraba si violaba las leyes básicas de la física y cuál era su idea central, algo nuevo o algo que ya se conocía. Y esa clase de decisiones que tomaba a diario mirando esos nuevos aparatos le sirvieron de formación para despojar un problema de física hasta llegar a lo más esencial, a sus principios. Con ese punto de vista, Einstein vuelve a examinar los conceptos fundamentales de la física clásica, incluyendo las ideas sobre el espacio y el tiempo que los demás opinan que son inmutables. A principios del siglo XX, todo el mundo, desde los físicos hasta los amantes del deporte, consideran que un kilómetro es un kilómetro, sin importar dónde se desarrolle la carrera. Y el corredor que llega a los 4 minutos y medio es más rápido que el que lo logra en 5 minutos. El sentido común nos dicta que el tiempo y el espacio son inmutables en todas partes y para todos. Y ese fue el punto de partida de Isaac Newton cuando escribió sus leyes sobre el movimiento y la gravedad en el siglo XVII. Unas leyes que parecían explicarlo todo, desde el recorrido de una flecha hasta la órbita de los planetas. Pero Einstein, a diferencia de los demás, solía cuestionarlo todo, hasta nuestra sensata visión del universo. Lo único que intenté hacer en la vida fue plantearme algunas preguntas. ¿Pudo Dios crear el universo de alguna otra manera? ¿O no tuvo ninguna otra alternativa? ¿Cómo habría creado yo el universo si hubiese podido hacerlo? Einstein se plantea dichas preguntas porque encuentra un problema en la descripción tradicional de la luz. Él sabía por las ecuaciones de Maxwell y por la física clásica que lo antecedía, que la luz constituía una onda y cada vez que se observaba una onda de luz, esta pasaba ante uno a una velocidad enorme de 360.000 kilómetros por segundo. Así que era como si uno estuviera en la playa contemplando cómo pasaba un tren de ondas. Y cualquier clase de ondas que se observaban podrían atraparse en teoría si uno corría a una velocidad suficiente. Por ejemplo, las olas de un canal, si uno corría a caballo al lado de ellas a suficiente velocidad, uno vería que la onda no se movía como si estuviera congelada, porque uno corría a la par. Y Einstein pensó lo siguiente.
¿Qué tal si alcanzara una onda de luz, si avanzara tan rápido como la luz? ¿La vería quieta como el jinete que cabalga junto a las olas del canal? Y luego reflexionó. Esa visión tan extraña no corresponde a lo que nadie ha visto nunca, una onda inmóvil de luz. Einstein está seguro de que la luz no sería luz si uno pudiese alcanzarla. Pero en la física clásica, cualquier onda puede alcanzarse, y la luz es una onda. ¿Cómo podía existir una onda que se desplazaba y que no se pudiera alcanzar? Él no sabía cómo resolver el problema, ni siquiera podía plantearlo correctamente, pero sabía que existía algún error. Los niños se hacen preguntas sobre temas como la luz, el tiempo y el espacio. Se conforman con las respuestas de rutina y no vuelven a pensar en ello cuando son adultos. Pero como yo me desarrollé tardíamente, me planteé esos temas tan sencillos por primera vez siendo adulto y los investigué más profunda y tenazmente que cualquier niño. Para simplificar el problema que se le presenta con la luz, Einstein se plantea una serie de experimentos teóricos que solo realiza en su imaginación, como por ejemplo un viaje en tren. Gracias a las ecuaciones de James Clerk Maxwell, sabemos que la luz que refleja mi rostro en dirección a este espejo viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Einstein dijo, pero ¿qué tal si el tren corriera a la velocidad de la luz? Una posibilidad sería que el tren alcanzara las ondas de luz, en cuyo caso, éstas no llegarían nunca al espejo. Pero Einstein está seguro de que esto no puede suceder. La luz no puede permanecer inmóvil. ¿Qué significa que yo vea mi rostro en el espejo? Según mi punto de vista, todo está bien. Pero para la persona que se encuentra fuera del tren, hay un problema. Esta persona observa que el tren avanza a 300.000 kilómetros por segundo. Por lo tanto, la luz que viaja desde mi rostro hacia el espejo debe desplazarse al doble de esa velocidad, es decir, a 700.000 kilómetros por segundo. 600.000 kilómetros por segundo es la velocidad de la luz sumada a la velocidad del tren donde viaja esa luz. Los físicos han sumado las velocidades de ese modo desde los tiempos de Galileo. Pero Einstein concluye que este cálculo está errado, ya que la velocidad de la luz es invariable, siempre será de 300.000 kilómetros por segundo, aunque la fuente que la emite esté en movimiento. Aunque se encuentre dentro o fuera del tren, la velocidad de la luz siempre será la misma. La asombrosa consecuencia de este planteamiento es que para la persona que está afuera, las reglas de medir que están dentro del tren serán más cortas y los relojes del tren serán más lentos. En una inspiración genial, Einstein plantea que la distancia y el tiempo no son absolutos, que los metros y los segundos dentro del tren tienen una medida distinta a los que están afuera, que el tiempo y la distancia son relativos. Pero Einstein aún no ha terminado. Aún no ha planteado la ecuación más famosa del siglo. E es igual a mc al cuadrado. Einstein no solo descubrió que el tiempo avanza más despacio a medida que uno avanza más rápido, sino que también se dio cuenta que a medida que los objetos se mueven, se vuelven más pesados. Era algo muy curioso. ¿Por qué los objetos se vuelven más pesados cuando se desplazan? Y de pronto descubrió que los objetos pesan más al moverse porque la energía del movimiento se convierte en masa. Piensen en eso un momento. La energía del movimiento se va convirtiendo en masa. Significa que la energía se transforma en masa y la masa se transforma en energía. Einstein lo anotó rápidamente. Este primer paso, escribió rápidamente la ecuación que relaciona la energía con la materia, que es exactamente E igual a mc al cuadrado. La teoría de Einstein sobre el espacio y el tiempo recibe el nombre de relatividad espacial. Los físicos están asombrados, pero en la vida de Einstein suceden pocos cambios. Como tiene que mantener a una familia que crece,
permanece en la oficina de patentes, aunque ahora pasa a otro desafío intelectual aún mayor. La relatividad espacial se aplica a los objetos que se desplazan a una velocidad constante, pero la mayoría de los movimientos implican una aceleración o una disminución de la velocidad, y Einstein desea que su teoría de la relatividad abarque también el movimiento acelerado. Este resulta ser uno de los problemas más difíciles que se han planteado los científicos. Einstein se aplica a él durante 10 años. La mayoría de los físicos, al enfrentarnos a un problema que no comprendemos, lo abandonamos diciendo, Dios es malicioso, es malo, nos plantea problemas que ningún ser humano comprende. Pero Einstein no tenía esa filosofía, no decía que Dios era malvado y molestaba a los seres humanos con problemas que superaban su intelecto. Decía que Dios es sutil, que si nos atreviéramos a penetrar en la esencia de las cosas, hallaríamos la respuesta. Para penetrar en la esencia del movimiento acelerado, Einstein recurre de nuevo a un experimento imaginario. Imaginen que el elevador está en el espacio. Tiene un movimiento uniformemente acelerado hacia arriba, sin ventanas ni conexión con el mundo exterior. Einstein afirma que no nos resultaría imposible saber si nos movemos o no. Usted podría decir que siente la presión en los pies, y la respuesta a eso sería que no es posible saber si la presión se debe a que el ascensor sube en el espacio con una aceleración uniforme, o si simplemente está en la superficie de la Tierra y lo que se siente es el efecto de la gravedad. Einstein afirma que el hecho de no reconocer la diferencia significa que la aceleración y la gravedad de algún modo son lo mismo. Y concluye, tras una serie de cálculos increíblemente complejos, que ello solo es posible debido a que el espacio y el tiempo son curvos. Según la teoría de la relatividad general, la curvatura del espacio se debe a la presencia de objetos con masa. Newton acertó al afirmar que un objeto en movimiento tiende a mantener su movimiento en una línea recta, la distancia más corta entre dos puntos. Pero si el espacio es curvo, la distancia más corta entre dos puntos es la línea curva. Y la aceleración del objeto alrededor de la curva es la gravedad. La Tierra no gira en órbita alrededor del Sol debido a una fuerza misteriosa, sino porque el Sol curva el espacio que lo rodea. La Tierra solo recorre la distancia más breve en un espacio curvo. La teoría de la relatividad general de Einstein explica perfectamente el movimiento de los planetas, las estrellas y las galaxias, tanto en el espacio como en el tiempo. De pronto, los físicos pudieron opinar sobre el destino del universo. Se podía preguntar si el universo, como un todo, posee una cierta curvatura, si volvería a retraerse hacia sí mismo o si seguiría eternamente en expansión. La teoría de la relatividad tiene un alcance tan infinito como el mismo universo. El mundo ya no es igual cuando se comprenden estas teorías. El espacio y el tiempo son los mismos en cierto modo. Es algo muy distinto a mi experiencia en la vida. Y nunca volveré a considerar las cosas del mismo modo que antes de comprender esta teoría. En 1921 se le otorga a Albert Einstein el Premio Nobel de Física, pero no por su teoría de la relatividad, que es demasiado extraña para que el comité la acepte. Se le otorga el premio por otras contribuciones, entre ellas un trabajo sobre la naturaleza de la luz. Esta investigación producirá otra revolución en la física, aunque en esta oportunidad es tan extraña que ni el mismo Einstein la acepta. Se trata de la mecánica cuántica, la cual es el resultado del esfuerzo por comprender la estructura del átomo. Los físicos de principios del siglo XX reconocen que en el mundo de lo diminuto es común que suceda lo que parece imposible. Las cosas no existen hasta que alguien las observa. No sabemos exactamente qué recorrido realizará algo para llegar del punto A al B. La casualidad y el azar se entretejen en la madeja de la existencia.
Una de las figuras claves de la revolución cuántica es un joven danés con cierta tendencia a tartamudear. Es el científico que observan a la derecha, se llama Niels Bohr. Desde su infancia está obsesionado con la física. En cierta ocasión, en que era el arquero en un juego de fútbol muy importante, se puso a escribir ecuaciones en el poste de la portería. Solo los gritos de un apasionado fanático lo sacaron de su ensoñación justo a tiempo para parar un posible gol de un jugador contrario. Es un alumno excelente en el colegio, aunque parece sentir cierta fobia por la escritura. Cuando realiza su posgrado, le dicta toda su tesis doctoral a su madre, hecho que causa disputas familiares cuando su padre le reclama que escriba su propia tesis. Pero Bohr no escribe, y cuando se casa, su esposa asume el papel de secretaria. En 1912, poco después de recibir el doctorado, viaja a Inglaterra e ingresa en el laboratorio de Ernest Rutherford, un año antes de que éste realice un descubrimiento asombroso sobre el átomo. El átomo se consideraba una burbuja amorfa de carga eléctrica positiva atravesada por los electrones negativos. Pero Rutherford afirma que más bien parece un diminuto sistema planetario en el cual toda la carga positiva y casi toda la masa se concentran en el núcleo, alrededor del cual giran los electrones como los planetas alrededor del Sol. Es un concepto revolucionario, pero Rutherford descubre enseguida que su teoría presenta una paradoja. El problema es que si hay un núcleo de carga positiva y los electrones giran a su alrededor, los electrones chocarán con el núcleo al reducirse su órbita. Y lo harán en una fracción de segundo. Es una predicción exacta de la física clásica, y eso sería catastrófico. Significa que los átomos no pueden existir, que usted y yo no existimos, que los átomos no pueden aguantar con un volumen tan grande. Cuando Niels Bohr llega a Manchester, Rutherford está a punto de abandonar su teoría sobre el átomo, pero Bohr encuentra el modo de salvarla. Los electrones no se mueven en órbita alrededor del núcleo, como lo harían según la teoría clásica, sino que solo ocupan órbitas muy definidas alrededor del núcleo. Hay una órbita aquí, otra aquí, otra aquí, pero no existen otras órbitas entre ellas. La teoría de Bohr, que afirma que los electrones solo pueden ocupar cierta órbita, se inspira en otras teorías nuevas que sugieren que el calor y la luz tienen una unidad mínima que no puede dividirse, llamada quantum. Pero aplicar la teoría cuántica a la materia resulta casi un sacrilegio. De hecho, la mayoría de los físicos no aprueba la teoría de Bohr. En sus reuniones se burlan de la idea de que un electrón se puede encontrar en un lugar pero no en otro, o que la materia viene en un tamaño determinado y no en otro. Quizás no sea una tontería, pero no tenía ningún sentido. Es solo pretexto, porque no sabe lo que sucede. Son suposiciones demasiado intrépidas y fantásticas. No pueden ser ciertas. Después de cierto tiempo surgieron dos bandos. El grupo de Bohr creía en su teoría cuántica de la materia y el otro bando se adhería a la teoría clásica. Se trata nada menos que de la verdadera esencia de la naturaleza. En 1926, Werner Heisenberg, un físico alemán de 25 años, logra una descripción matemática del átomo que ayuda mucho a legitimar la teoría de Bohr. Pero no convence a los defensores de la física clásica. Las matrices matemáticas de Heisenberg son demasiado complejas y los misteriosos movimientos de los electrones son demasiado difíciles de imaginar. Un año después, un austríaco llamado Erwin Schrödinger ofrece una alternativa. Schrödinger ideó la bella teoría de que el electrón era una onda que estaba regada en el espacio y el tiempo y no era ninguna partícula.
A los físicos les encantó esa idea. Ya tenían una imagen, podían observar el interior del átomo. Ellos sabían calcular las ondas y las calculaban como estudiantes de pregrado. Sabían que las ondas giraban y formaban órbitas. El atractivo de la teoría de Schrödinger es que era pictórica, casi newtoniana, era algo continuo, no esos líos cuánticos, y se podían calcular. Entonces, la materia está constituida por ondas o por partículas. Parecen ser dos conceptos opuestos. Las ondas se atraviesan unas a otras y a veces se anulan entre sí o forman ondas de mayor tamaño. Por otra parte, las partículas rebotan, chocan, ejercen fuerza cuando se encuentran. No pueden anularse unas a otras. Esas dos imágenes chocaban entre sí y los físicos debatían, discutían y se gritaban. En 1926, Bohr y Heisenberg invitan a Schrödinger al nuevo instituto de Bohr en Copenhague para tratar de limar sus asperezas. Heisenberg escribió sobre esta visita. A pesar de que Bohr era una persona muy amable y considerada, cuando discutía, insistía de manera fanática y sumamente insistente en la claridad total de todos sus argumentos. No se rendía nunca, ni después de horas de discusión, hasta que Schrödinger tuvo que admitir que su interpretación era insuficiente. La esencia de la teoría de Bohr y Heisenberg es que el electrón es una partícula, pero existían dudas sobre dónde se encontraba la partícula. Un día, Heisenberg estaba tan paralizado por estos problemas que salió a dar una vuelta en el parque. Existe un parque famoso en las afueras del instituto y él salió de noche a caminar mientras se preguntaba, ¿cómo es posible que no sepa dónde se encuentra el electrón? Y de repente lo comprendió, porque para saber dónde se encuentra el electrón hay que observarlo, y para verlo hay que iluminarlo. Pero la luz trastorna la posición del electrón, de manera que la simple observación de un objeto cambia su ubicación. Así se dio cuenta que la incertidumbre era una parte esencial de su teoría. Por ello, Heisenberg lo llamó el principio de la incertidumbre, el cual afirma de modo claro y matemático, cuanto más se sabe sobre la posición de una partícula, menos se sabe sobre su velocidad y su duración. Cuando se le ocurrió esa idea, se dio cuenta de que podía integrar la imagen de Schrödinger con la imagen de Bohr-Heisenberg para darnos la teoría moderna del principio cuántico, que afirma que el electrón es una partícula mínima. Pero no se sabe exactamente dónde está, y lo que nos dice dónde se encuentra en un momento dado es la longitud de su onda. Así, creó una bella síntesis entre las ondas y las partículas. Algunos físicos se niegan a aceptar que la mecánica cuántica explique todos los hechos del mundo subatómico, y el más famoso de ellos es Albert Einstein. La mecánica cuántica es muy digna de consideración, pero algo me dice que no es totalmente cierta. Es una teoría muy útil, pero no nos ayuda a dilucidar el secreto de la antigua teoría. En todo caso, creo que Dios no juega los dados. No podía admitir que existen grandes aspectos del mundo que no conocemos. Él creía, desde sus primeros años hasta el fin de su vida, que debían existir una serie de ecuaciones deterministas, casuales, ordenadas y formuladas de tal manera que nos darían todas las respuestas del futuro basándose en las condiciones presentes. Pero la mecánica cuántica no lo admite así. Él no toleraba esa idea. En 1927 se reúnen en Bruselas los mejores físicos del mundo. Einstein desafía la idea de Bohr de que el principio de la incertidumbre es el que rige el mundo. Werner Heisenberg escribió lo siguiente en su diario. Todos estábamos en el mismo hotel. Las discusiones empezaban durante el desayuno, cuando Einstein nos proponía un experimento imaginario con el cual él creía refutar el principio de la incertidumbre.
Discutíamos sobre el tema en el transcurso del día. Y al llegar la hora de la cena, Niels Bohr ya estaba en capacidad de probarle a Einstein que su último experimento no lograba refutar el principio de la incertidumbre. Einstein lucía preocupado, pero al día siguiente ya tenía listo un nuevo experimento imaginario aún más complicado que el anterior. Bohr pasó una noche de insomnio en la habitación del hotel hasta que le encontró una falla a los argumentos de Einstein. Resulta irónico que para ello aplicó sutilmente la propia teoría de la relatividad de Einstein. Bohr y Einstein eran una pareja asombrosa. En cierto modo se estimaban y les encantaba conversar y debatir las ideas del otro. Sin embargo, tenían un enfoque tan distinto de la física que nunca podían ponerse de acuerdo. Einstein y Bohr tuvieron su última batalla sobre mecánica cuántica en 1933. Para la época, casi todos los físicos ya aceptaban tanto la teoría de la relatividad como la cuántica como el modo más coherente para explicar el mundo. Por ello, su atención se dirigió hacia otro reto, averiguar lo que sucede en el interior del átomo. Los físicos desean saber qué mantiene unido al núcleo. Quieren saber si los protones, los electrones y los recién descubiertos neutrones constituyen todo lo que existe en el universo, o si esas partículas están compuestas por otras aún más fundamentales, y lo que empieza siendo una búsqueda intelectual termina teniendo consecuencias explosivas. A principios de los años 30, Albert Einstein emigra a los Estados Unidos de América para escapar de la marea creciente de fascismo y antisemitismo que existe en Alemania. Y antes de que termine la década, muchos de los mejores científicos de Europa se ven obligados a realizar el mismo viaje. Niels Bohr es uno de los últimos en partir. Llega a Estados Unidos de América en 1939 con una noticia asombrosa. En la Alemania de Hitler, dos científicos han dividido el núcleo del uranio, liberando así parte de la tremenda energía encerrada en la materia. Utilizando equipos sencillos, fáciles de obtener, han logrado producir mediante un experimento controlado la primera prueba de la famosa ecuación de Einstein, E igual a mc al cuadrado. Yo estaba en Berkeley y muchos colegas fueron a la reunión de Washington en la que Bohr anunció la noticia y me llamaron diciendo, es algo asombroso, puedes hacerlo tú. Y en un par de días dos o tres personas lo lograron. Yo observaba los grandes picos en la fisión en la pantalla del osciloscopio y para finales de mes ya todos sabían que eso sería un arma para la guerra. En unas instalaciones ultrasecretas en el interior del desierto de Nuevo México, el ejército de los Estados Unidos de América reunió a un equipo de físicos norteamericanos y europeos. La mayor colección de talentos científicos que el mundo había visto. Su reto consistía en fabricar una bomba atómica antes que el enemigo. Se conocían los principios básicos, se conocía el principio cuántico, la relatividad, o sea, E igual a mc al cuadrado, y también la reacción en cadena. Pero no se sabía cómo unir todo eso, y esos físicos, las mentes más brillantes del mundo, se concentraron en los Álamos, no para descubrir nada nuevo en la física, cosa que ya habían hecho los Bohms y los Einsteins, sino para averiguar si eso funcionaba. Cuando puse en contacto por primera vez la esfera de plutonio con los fuertes explosivos, estaba bastante asustado. Y Roger Warner, el encargado del montaje, estaba tranquilo y me dijo, no te preocupes, no puedes correr mucho en un milisegundo, así que nunca sabremos lo que pasó si algo sale mal. Era un mundo nuevo, todos lo sabían. Quizás fuera muy bueno para terminar la guerra, pero nadie sabía lo que sucedería después de eso. Debimos haberlo sabido, pero no lo sabíamos. Se trataba de la fantástica experiencia de tomar las teorías expresadas en ecuaciones y construir con ellas algo de un poder tan enorme como el Sol.
Pero al igual que cuando se abrió la caja de Pandora, quizás la humanidad no estaba lista para el fuego cósmico. Quizás no tenía la madurez necesaria para manejar el poder del Sol colocado en la Tierra.